Padre, vengo a ti hoy, inclinándome en mi corazón, pidiendo protección del maligno. Señor, somos asaltados momento a momento con imágenes en la televisión, internet, libros y periódicos que nos dejan vulnerables a todo tipo de pecado. Rodeadnos con vuestro cerco divino de protección. Rodéanos con tu fuerza. Que todos los que se refugian en ti se alegren. Que canten siempre de alegría y tú nos cobijes. Para que los que aman tu nombre se regocijen en ti. Porque eres tú quien bendice al justo. Oh Señor, tú lo rodeas de gracia como un escudo. Señor, te pido que protejas nuestras mentes. Padre, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Oh Dios, pon nuestras mentes en ti. No nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos probar cuál es tu voluntad, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ayúdanos por el poder de tu espíritu a pensar en todo lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es bello, lo que es de buena reputación, y si hay alguna excelencia y si algo es digno de alabanza, que nuestras mentes se detengan en esas cosas. Fortalécenos en el poder de tu poder. Oh Dios, vístete con tu armadura para que podamos mantenernos firmes contra los planes del diablo. Sabemos que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra los poderes, contra las fuerzas del mundo de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Tú eres nuestro guardián, Señor, la sombra a nuestra derecha. Protégenos de todo mal y guarda nuestra alma. Vigila nuestra salida y nuestra entrada. Desde este momento y para siempre. Amén.